Romanos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hay una mala costumbre en la iglesia que es querer leerse toda la Biblia. Y cuando yo digo estas cosas, hay gente que les extraña porque parece que el pastor está diciendo que es mala costumbre querer leerse toda la Biblia. Querer leerse toda la Biblia es bueno. El problema es cuando te metes en tu corazón que te la tienes que acabar ya. Ese es el problema. Gente que dice, me voy a leer la Biblia en 3 meses. Me voy a leer la Biblia en 1 año. Me voy a leer la Biblia en 6 meses. El secreto no está en leerte la Biblia. El secreto está en meditar en cada palabra que hay en ella. Cuando tú coges el libro de Romanos y tú lees el primer versículo y lees Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, tú sigues leyendo, sobre todo porque en tu Biblia arriba del todo te pone saludo inicial, el saludo de Pablo, y tú dices, bueno, vamos a pasar el saludo y vamos directo al tema, vamos a la sustancia, vamos al contenido. Es como cuando coges la Biblia en el Antiguo Testamento y dices, me voy a leer desde Génesis. Y ahí llegas a las genealogías que empiezan, y fulano engendró a fulano, y te lo pasas, como dices, bueno, esto es genealogía, vamos a lo que importa. El problema es que cada vez que tú haces eso con la Biblia, te estás perdiendo cosas que francamente son importantes. La Biblia no dice, oye, todas las palabras de Jesús fueron inspiradas por Dios y son útiles para redarguir, para corregir, para enseñar. La Biblia no dice, oye, los textos que hablan a la iglesia son inspirados por Dios. Oye, los textos de Apocalipsis son inspirados por Dios. No, la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y cuando Pablo está saludando, yo tengo que entender que Pablo está saludando inspirado por Dios. Y que en ese saludo, si Dios está hablando en un saludo, ojo, que nos está saludando de una manera inspirada por Dios. Y ese saludo tiene que tener información que nos importa, algo para enseñarnos. Cuando tú lees ese versículo, si te das cuenta, ese versículo está como fragmentado. Está como fragmentado en 3 secciones. Una presentación, un trabajo y una misión. ¿Lo ves de esa manera? Presentación, yo Pablo, siervo de Cristo Jesús. Oficio, llamado a ser apóstol. Misión, separado para el Evangelio de Dios. Ya nos dice mucho de esa persona. Y nos dice mucho a nosotros también. Cuando leemos ese saludo, lo primero que vemos es a un Pablo humano. Y que mucha gente define mal esta historia. ¿Cuántas veces han escuchado esto? Pablo era el antiguo Saulo, pero que se convirtió en Pablo. ¿Cuántos han oído eso? Que Pablo era Saulo, que se convirtió en Pablo. Mucha gente conoce la historia de que el famoso Saulo iba andando por ese camino, se le encontró el Señor y bueno, luego se convirtió en Pablo. No, Saulo no se convirtió en Pablo. Simplemente que Saulo era el nombre utilizado en el pueblo judío y Pablo era el nombre que se le dio en el pueblo griego. Nada más. Cuando alguien les diga, no, porque Dios va a hacer contigo lo que hizo con Pablo. Tú eras Saulo, pero Él te va a convertir y ahora serás Pablo. No, Pablo nunca dijo, oye, me han cambiado el nombre porque he cambiado mi personalidad. No, Pablo era Saulo, solo que en el contexto en el que estaba escribiendo y en el que se estaba moviendo, la gente lo empezó a conocer por Pablo porque era un contexto griego. Vete ahora a Norteamérica, vete a Texas y te preguntan, what is your name? Y tú le dices, me llamo Antonio José Domínguez de la Cruz. ¿Y saben cómo te van a llamar? Antonio José Domínguez de la Cruz. Y tú dices, no me llamo así, me llamo Antonio José Domínguez. Tú no te vas a pelear con ellos. Llámame como quieras, te voy a llamar Anthony, pues llámame Anthony. Anthony Joseph, pues como te dé la gana. Y lo vas a acabar aceptando como tu nombre, no porque te haya cambiado el carácter o la personalidad, simplemente porque estás en otro lado. Y cuando Pablo llega a ese contexto geográfico, ve que la gente empieza a llamarle Pablo, 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 y Pablo no es de esos hombres que dice, oye, yo tengo otro nombre, llámame por mi nombre. No, da igual, llámame Pablo. Es un carácter a veces humilde de la persona, de... Pero no veo solamente el nombre de Pablo. Pablo se presenta directamente como una cosa muy particular. Siervo de Cristo Jesús. Óigame
Apúntame porque eso para mí es muy importante. Cuando Pablo va a hablar, cuando Pablo va a escribir, cuando Pablo va a redactar cartas, cuando Pablo va a predicar, cuando Pablo va a enseñar, la primera persona que aparece en cada sermón, en cada carta, en cada introducción, incluso en cada despedida, cuando él da gracia y paz, es Cristo. Pablo está diciendo, mira, yo soy Pablo, pero yo voy a hablar de Cristo. Yo soy Pablo, pero no voy a hablar de mis proezas, no voy a hablar de mis viajes, no voy a hablar de mis experiencias sobrenaturales, no voy a hablar de todo lo que he hecho, de todo lo que me ha pasado, de todo lo que he vivido, de todos los milagros que he visto a mi alrededor, de cómo Dios me ha usado. No, yo soy Pablo y voy a hablar de Cristo. Eso es maravilloso, hermanos. Porque hoy la gente tiene más afán de contar su testimonio que hablar de Cristo. Contar sus experiencias que hablar de Cristo. Yo ayuné y sentí una presencia. Yo oraba y se me pusieron los pelos como escarpias. Yo buscaba, yo ayunaba y yo oraba y una luz se encendió. Y yo notaba que Dios estaba en la sala. Todo el mundo cuenta su testimonio, cuenta sus experiencias. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No hay nadie en esta sala que pudiera tener más experiencias y más poderosas a contar que el propio Pablo. Pero yo no voy a contar mi vida. Estamos aquí para hablar de Cristo. Amén. Estamos aquí para exaltar a Cristo. Estamos aquí para que la gente conozca a Cristo. Porque hablar de mis experiencias, hablar de mis testimonios es lo que provoca que una mujer nueva en la fe entre por esa puerta. ¿Y saben qué diga? Esa mujer diga, oiga hermana, ore por mí, porque como tú has contado esas experiencias, yo sé que Dios te usa. Y la gente ya no busca a Cristo, busca a la hermana para que ore por él. Ahí el pastor ora, el pastor cuenta sus experiencias, el pastor cuenta todo lo que le pasa en el monte cada vez que sube de rodillas, que en vez de ir a orar parece que es una procesión evangélica. Yo me encontré cuando fui a Santander la última vez una pareja brasileña en la que el hombre me dijo con una mano en el hombro, pastor, mi mujer y yo estamos yendo en una campaña al monte, pero iba a invitar a los hermanos de la iglesia, pero usted ya sabe, el monte no es para cualquiera. Yo lo miré con una cara como diciendo, ¿qué pasa? ¿Pone propiedad privada? Porque si pone propiedad privada tampoco es para ti, es del dueño. Eso de que el monte no es para cualquiera, que para ir a orar al monte hay que estar preparado, que para ir a orar al monte hay que tener comunión con Dios, ¿qué creéis que pasa allá arriba? ¿Qué creéis que sucede en lo alto de esa colina? Que conforme tú vas andando, el día se pone más claro, empiezan a caer rayos y hay una llama de fuego que dice, si no estás en santidad, cuando empieces a orar, arderás. No suceden esas cosas. Eso no es lo que pasa. Igual eso viene de la historia en el Antiguo Testamento de que la gente mandaba a Moisés por miedo a Dios. Pero ahora la gente, no, yo tengo experiencias. Llegan a la iglesia, en esta iglesia no lo hacemos, gracias a Dios, pero yo vengo de una iglesia en que eso pasaba, y he ido a muchas que eso sucede, en que antes de empezar el culto siempre, bueno, hay un hermano que va a contar un testimonio. Yo estaba en casa, hermanos, toda la gloria para el hermano, todas sus experiencias, todos sus méritos. Óigame, Pablo podía contar un montón de cosas, y algunas las cuenta a lo largo de cada carta, pero tenía miles de experiencias. Desde niños que se caen de una ventana y resucitan, desde gente que es sanada, desde gente que es transformada, desde serpientes que le pican venenosas y todo el mundo espera que muera y él milagrosamente no muere. Pero Pablo se presenta a los romanos y dice, yo soy Pablo y os voy a contar mi viaje y os voy a contar todo lo que he hecho y os voy a contar cómo Dios me usa. No, él dice, yo soy Pablo y soy siervo de Cristo. De Cristo vengo a hablar, a Cristo vamos a glorificar, a Cristo vamos a exaltar y a Cristo vamos a poner en el centro, porque el predicar, la misión, el evangelio es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén. Amén. El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo, el centro de nuestros libros tiene que ser Cristo, el centro de nuestras canciones no es contémplame a mí, es contempla a Dios. Estamos aquí para mirar a Dios. El profeta Isaías, usado por Dios, dijo una palabra tan poderosa, hablando así, dijo, mirad a mí todas las naciones de la tierra y sed salvos.
Por eso muchos no encuentran salvación, por eso muchos no encuentran paz, por eso muchos no encuentran esperanza, porque viven apoyándose en seres humanos que creen que Dios está usándolos enormemente y van a traer paz a su vida, y van a traer esperanza a su vida, y van a traer la salvación a su vida. Óyeme, la salvación solo viene de Cristo, la paz está en Cristo, la esperanza es Cristo. Lo único que te va a pasar si te apoyas en seres humanos es que vas a acabar desviado de los caminos, porque esos seres humanos, tarde o temprano, te van a fallar. Amén. Van a caer. Mencióname a cualquier hombre. No, pastor, mire, Martín Lutero, la que lió en Europa. ¿La que lió en Europa? Martín Lutero tiene escritos a su puño y letra diciendo que la primera oración que hacía por la mañana era: Señor, líbrame de los demonios que tengo dentro. ¿Tú te quieres apoyar en un hombre que su primera oración es: líbrame de mis propios demonios? Un hombre que escuchaban a veces en el convento, que llegaban a su habitación y se metía debajo de la cama porque sentía que el diablo estaba ahí. Un hombre que llegó a orar y a veces golpear con la cabeza la pared de momentos de perturbación que tenía. ¿Tú te crees que la esperanza nuestra debía estar en Martín Lutero? No, la esperanza de Martín Lutero, lo que lo mantuvo firme, lo que lo mantuvo de pie, era un hombre que por momentos estuvo perturbado, estuvo atribulado, no sintió esperanza, pero lo que le dio esperanza es que su esperanza estaba en Cristo. Amén. Y hay gente hoy que es: no, Lutero, yo soy luterano. No, mira Spurgeon. No, mira hoy a Paul Washer. Paul Washer, hace nada vimos todos los que seguimos sus páginas, sus publicaciones, un montón de gente cristiana, si tienen ustedes en las redes. Oremos por Paul Washer, oremos por Paul Washer. ¿Qué le había dado a Paul Washer? Un problema en el corazón, un medio infarto, no sé qué fue, y medio mundo orando por Paul Washer. Y habría seguro algún desesperado: ¿qué haremos ahora si muere Paul Washer? ¿Qué haremos ahora si muere Paul Washer? Lo mismo que hacíamos ahora mientras vivía. Adorar a Dios. El problema es que hay gente que mira por Washington, si se muere un hombre de Dios, como si solo él predicara, como si solo él enseñara, que Dios lo puede usar con una gracia especial, evidentemente, que Dios lo puede usar con una autoridad especial, evidentemente, supongo que también será fruto de la intimidad que ese hombre tiene con Dios. Amén. O sea, también será un fruto quizá de la relación que ese hombre tenía con Dios, de la pasión con que ese hombre busca a Dios. Pero que de la misma manera que usa ese, puedo usarle a cualquiera de ustedes. Pablo está diciendo: hermanos, yo vengo aquí, pero no vengo como alguien grande. Vengo como un simple siervo de Cristo. Un siervo. No quiero que miren al gran hombre. No quiero que miren al gran apóstol. Yo quiero que miren al siervo. Porque cuando miran al gran hombre, se apoyan en mí. ¿Qué decían algunos? Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Y al final, ¿qué dijo? Pero no somos todos de Cristo. Porque al final hay personas que ponen su dependencia, su confianza y su fe en gente. Si fulano me llama, yo es cuando voy a la iglesia. Si no me llama, ese día no voy. Si me insisten, voy a la iglesia. Si no me insisten, no voy. ¿Por qué? Porque dependo de aquel que está tirando de mí. No dependas de gente que un día estará enferma, no dependas de gente que un día tendrá un mal día y necesitará que otros tiren de él. No dependas de gente que... No, hermano, solidifica tu fe en Cristo, planta tus pies en la roca. Que no me llaman, yo voy por Cristo. Que me llaman, yo voy por Cristo. Que me invitan, yo voy por Cristo. Que no me invitan, yo voy por Cristo. Que hoy hay 70, yo voy por Cristo. Que hoy hay 20, yo voy por Cristo. Que hay vigilia, van a ir solo 10 o 12, yo voy por Cristo. Amén. Mi centro es Cristo. Adoro a Cristo, predico a Cristo, exalto a Cristo, canto a Cristo. No canto al pastor, no predico al pastor, no doblo las frases del pastor, no apunto las cosas que dice el pastor para luego ir diciendo a la gente: no, porque mi pastor dice, no, porque mi pastor enseña. No, yo hablo de Cristo, de la palabra de Cristo, de la persona de Cristo. Me postro ante Cristo, yo oro a Cristo en nombre de Cristo. Todo para Él, por Él y de Él. A Él la gloria. Amén. Solo a Cristo. Y Pablo era un hombre que demuestra muchísima humildad. En Latinoamérica me he dado cuenta de esto muchas veces. Cada vez que una persona yo, en mi pasado, cuando veía la serie de Aída, lo veía mucho. El dueño del bar, no sé si alguno ha visto esa serie en el pasado, lo que sea. Había un dueño de un bar llamado Mauricio.
y tenía unos empleados latinoamericanos. ¿Saben cómo le hacía que le llamaran? Licenciado, ¿verdad? Latinoamérica tiene algo, parece que se te empina la nariz solo por sacarte un título universitario. Ya no tienes ni nombre, porque tenías un nombre de pobre, pero te sacaste un título universitario y ahora eres el doctor y el apellido. Me llamaba Alberto Cortés, pero fui a la universidad, he estudiado 5 años, ahora toda la gente, hasta el panadero me llama, doctor, ¿qué le pongo hoy? ¿Cómo que doctor? No estamos en la consulta, no estamos en el hospital, hoy soy Alberto. ¿Me puedes llamar Alberto? ¿Verdad que sí? Te sacas el título de derecho, te vuelves juez, señor juez, doctor tal. Hay predicadores hoy, el doctor fulano de tal. Hay pastores que se sienten mal si cuando llega a la iglesia, en vez de decirle a la gente, hombre, pastor Juan Manuel, ¿cómo está? Y le dicen, hombre, Juanma, ¿cómo estás? Oye, Juanma era mi viejo hombre. Ahora soy el pastor Juan Manuel, el ungido de Dios, el escogido de Dios. No seas como el diablo, no me recuerdes mi nombre. Yo ahora soy una cosa más útil para Dios. ¿Qué es eso, hermano? Pablo no dijo, yo, el apóstol Pablo, no dijo, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. No le dio ni importancia al título, no le dio ni importancia. Hoy la gente compite por tener reconocimiento. Hoy la gente compite por tener un cargo. Ya no es el hermano Carlos, el diácono, ¿eh? Ya no es Marcos que llegó aquí un día a la iglesia y era el hermano Marcos, era el pastor Marcos. Y ojo que la hermana Regina ya no es la hermana Regina, era la hermana Regina, esposa del pastor. Respeto, ¿eh? Y ojo que a Douglas ya no lo pueden mirar igual porque le están ojeando y lo están fichando para ver si mañana se... Diácono Douglas, respétenlo, ¿eh? Eso es lo que se ha vuelto la iglesia, tristemente. Un lugar donde buscamos tener títulos, buscamos tener posición, donde importa lo que hacemos, el cargo que tenemos, pero ya no importa lo que somos. Un lugar donde la iglesia está más preocupada en hacer curso de liderazgo, curso de capacitación para líderes, en vez de hacer curso de servicio, curso de capacitación para servir. Amén. Curso donde te enseñen a lavar pies, no a extenderlos para que te los lave. Amén. Curso que te enseñen a poner un plato en la mesa, no a esperar sentado a que te lo pongan. Curso que te enseñen no al que seas el servido, sino al que pone el cazo en el puchero y sirve la comida. Pablo se representa a sí mismo como un siervo de Cristo. Pablo no llega a una congregación diciendo, escuchen que va a hablar el apóstol. Está diciendo, yo soy uno más. Yo soy un siervo más. Yo soy un siervo del Señor. Pablo lo que está diciendo es, mi oración no vale más. Mi palabra no vale más. Dios no me escucha más que a ustedes. Dios no responde más oraciones mías que suyas. Si yo oro por usted, no va a tener más efecto que si ora la hermana Pepita, porque yo soy Pablo, un hombre, siervo de Cristo, por la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Se nos pierde el sentimiento. Da miedo dar un cargo en la iglesia. Da miedo decir, te vas a encargar de esto. Aunque sea el que le da el play a la cámara, hermano, parece que a alguno se le levanta la nariz. ¡Ojo! Que si estamos en YouTube es porque yo doy el play, ¿eh? Para que grabe. Hermano, esto no puede ser así. No puede ser así. Jesús vino a traer humildad. Jesús vino a enseñar, yo soy rey, me dice, siervo. Yo comía con ti el Dios Todopoderoso. Yo soy el mismo Dios Todopoderoso. Y vine a comer con vosotros pecadores. Yo podía ser el mayor religioso y comer con los grandes sacerdotes, pues nadie tenía más conocimiento que yo, y comía con publicanos. Podía solo mezclarme con la jet set de los religiosos de la época, y dejaba que mujeres pecadoras me lavaran los pies y comieran en mi mesa. Era el dueño del oro y la plata porque era Dios, y no le importó ser pobre. Tenía poder para conseguir lo que quisiera y no le importó andar por el desierto. Podría haber dicho, no me mancho, que ahuyenten a los leprosos, pero los visitaba y los sanaba.
Podría haberse acercado a la prostituta con una piedra y decir, yo soy el más santo. Si aquí alguien puede lanzar la primera, ese soy yo. Pero extendió una mano y le dijo, yo no te acuso. Podía haber dicho, yo soy Dios. Yo mando. Yo soy el Todopoderoso. Pero él siempre se callaba y esperaba que alguien lo dijera. Y él solo decía, tú lo has dicho. Humilde. Un siervo. Podía haber dicho, óigame los 12. Llevamos ya caminando un tiempo y hasta hoy nadie se ha preocupado de lavarme los pies. Pero él apareció con una toalla y una tinaja. Y le dijo a Pedro, Pedro, descálzate. ¿Para qué, Señor? Que yo te lavaré los pies a ti. ¿Cómo eso, Señor? Sí, Pedro, porque yo no vengo a enseñaros a ser los herederos del reino. Vengo a enseñaros a ser siervos los unos de los otros. Llegó a Juan Bautista y Juan Bautista lo vio de lejos y ya lo señaló y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan Bautista estaba diciendo, aquí acaba mi trabajo, ya llegó el bueno. Y ahí llega el bueno, yo me imagino a Juan Bautista ya remangándose, saliendo del agua, como diciendo, hasta aquí yo hice mi labor, ahora el que bautiza es Cristo. Y Cristo llega a Juan y dice, Juanito, vamos al agua, ¿me vas a bautizar? No, no, tú me vas a bautizar. ¿Cómo? ¿El esclavo al amo? ¿El siervo al Señor? ¿El discípulo al Maestro? ¿La criatura al Creador? Sí. Que yo no soy un Dios tirano que tiene un cayado en la mano y voy pegando golpes a todo el que no hace mi voluntad. Yo soy un Dios que os enseñó que en esta vida el mayor reino que pueda haber es uno basado en amor y servicio los unos a los otros. Y Jesús sabía que al ser humano no se le enseña con palabras. Él no vino a dar un discurso, él vino a mostrarlo con su propia vida. Y Pablo aprendió muy bien la lección hasta el punto de decir, yo soy siervo de Cristo. La palabra siervo no es simplemente, ah, yo sirvo al Señor, yo sirvo al Señor, yo voy a la iglesia, yo barro un poco. No, siervo de Cristo es una palabra que viene de un original llamado doulos, que significa esclavo. Miren, Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 19, versículo 20, Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Miren la pregunta de Pablo, ¿no sabéis que no sois vuestros? ¿Que no os pertenecéis? Dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí viene gente que te quiere engañar y te dice, Dios quiere tu corazón. Y tú le dices, no, Pablo dijo que mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Y Pablo dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, no somos nuestros. ¿Saben esa gente que le vas a decir algo, corregirte y dice, oye, que cada cual se meta en su propia vida? ¿Quién eres tú? De mi vida me encargo yo porque es mi vida. Eso es un error, que lo diga el mundo vale, pero un cristiano no puede hablar así. Porque un cristiano ya no dice, es mi vida, no, es la vida que Cristo me ha dado, es su vida en mí. No, yo me meto en mis cosas, no son tus cosas. Ya no perteneces a ti, eres propiedad de Dios. Y Pablo lo dice, dice, ¿o no sabéis que no sois vuestros? ¿O no sabéis que vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los tales, son de Dios? En ese texto de Corintios, Pablo está hablando concretamente de la fornicación. Y Pablo está diciendo, no os deis a los placeres. No busquéis satisfacer vuestros propios deseos, porque vuestro cuerpo no es vuestro. Tenéis que pedir permiso al dueño de vuestro cuerpo. Tenéis que pedir permiso al dueño de vuestra vida. Cuando vais a comprar ropa, tenéis que pedir permiso al dueño de vuestro cuerpo. Señor, ¿cómo le queda eso? ¿Te agrada? Porque este cuerpo es tuyo. Me lo has dado para que te glorifique con mi cuerpo. El mayor error es creer que solo glorificas a Dios cuando cantas, o solo glorificas a Dios cuando oras, o solo glorificas a Dios cuando predicas. No. Cuando trabajas puedes glorificar a Dios. Cuando cocinas puedes glorificar a Dios. Cuando limpias tu casa y tu marido llega y se pone feliz, estás glorificando a Dios. Porque un marido feliz, una casa feliz, es gloria a Dios. Amén.
Cuando vas a comprar ropa y te dan un vestido, te lo pones y dices, wow, ¿cómo me queda? Es normal pensar eso, tú en tu intimidad, y encima la dependienta te mira y te dice, ese vestido está hecho a medida. Parece que vino el sastre, te midió cada curva y te ha hecho el vestido para ti. Todo marcadito, pero mira qué figura. Si pasara un coche por ahí, habría accidente y todo. Y tú ahí tienes razón, ¿cómo me queda? Sí, te queda bien. Sí, estás muy atractiva. Sí, estás muy sexy. Pero no glorifica a Dios. Y Dios es el dueño de tu cuerpo. Entonces le dices a la dependienta, ¿sabes qué, cariño? Me queda maravillosamente bien, pero voy a buscar uno que honre a aquel que es propiedad de mi cuerpo, el dueño de mi cuerpo, el que manda en mi vida. Porque cuando yo salga de aquí, no quiero el aplauso de los hombres, no quiero la codicia de los hombres, no quiero la mirada de los hombres. Quiero que mi Dios me mire, el que es mi dueño, el que es mi amo, el que es mi Señor, y diga, hija, eso me honra. Eso es lo que Pablo está diciendo, no sois propiedad vuestra. Pertenecéis a Dios. Sois propiedad de Dios. Pablo nos está describiendo como un hombre más grande, como un hombre superior, con un título superior. Está diciendo, todos somos propiedad de Dios, somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios. Hermano, y te voy a decir una cosa. Uno es esclavo porque alguien lo ha comprado. Yo no sé si has visto estas películas tipo Gladiator. ¿Cuántos han visto alguna vez Gladiator? No tengan miedo a ver si esa película lo dice porque hay algo malo que no tenía que haber visto. A mí me encanta Gladiator, yo, una de mis películas preferidas. El último Moicano, Gladiator, si alguien quiere mi lista, se la paso. Peliculones, peliculones. En Gladiator se ve el comercio de esclavos, ¿verdad? Pillas a cuatro personas, los enseñas, les enseñas las dentaduras, está fuerte, robusto, me vale para que se lo coman los leones. ¿Cuánto? 3 monedas de plata. Listo. Cuando nosotros no estábamos con Dios, nosotros éramos esclavos también. Tú no eras rebelde. Esa gente que está por la calle y dice, a ti te han lavado el cerebro, yo soy rebelde, me pongo la gorra como quiero, me pongo los pendientes que quiero, me visto como quiero, me tatúo lo que quiero, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mi vida, mas la Biblia dice que son esclavos del pecado. Ellos viven una falsa libertad, creen que son libres de escoger algo, pero están esclavizados a sus deseos, y sus deseos son pecaminosos, gobernados por las tinieblas, gobernados por el diablo. Amén. Tú eras un esclavo. El diablo te llamaba con los grilletes del pecado. Tú no lo veías, físicamente no lo parecía, pero tú vivías así tu vida, desde niño, joven, adolescente, casados ya, adultos los que conocieron al Señor. Era como si andaras con cadenas en los pies, y tú no las ves, pero Dios las veía, y el pecado arrastrándote, y el diablo tirando esas cadenas, diciendo, ahora vas por aquí, ahora vas por allí, hoy vas a gritar a tu mujer, hoy vas a gritar a tu marido, hoy vas a gritar a tus hijos, hoy vas a engañar a este, hoy vas a mentir por aquí, yo te llevo porque eres mío. Ahí un día llega alguien y dice, yo quiero a ese. Los esclavos no son gratis. Pero yo no quiero comprar, este no vale plata. Ni bronce, ni oro. No hay nada que puedas dar para comprarlo. Yo creo que sí hay algo que puedo dar para comprarlo. ¿Sí? ¿Qué tienes para comprarlo? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredera de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Éramos esclavos, y a los esclavos no se les regala, porque son útiles a su Señor. En ese caso al pecado, a las tinieblas, al diablo, le éramos útiles. Pero Dios dijo, vale, los esclavos no se regalan, pero los voy a comprar. No con oro, no con plata, con mi preciosa sangre, con la sangre de Cristo. Como cordero, sin tacha y sin mancha. No hay nada que puedas decir, estaba sucio, tenía ese pecado, era chismoso, era borracho, era murmurador, tenía rencor, no había nada. Y con su sangre dijo, ahora sois míos. El problema es que nunca pasaste a ser propiedad de nadie. Pasaste de ser esclavo del pecado, ahora eres propiedad de Cristo. Por eso, hermano, Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Ahora Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo entendió. Dijo, yo soy Pablo, yo no he
esclavo del pecado. Yo era un asesino de creyentes. Yo llevaba a los cristianos al matadero. Yo era un instrumento del diablo para torturar, para matar, para aniquilar. No solo hombres, mujeres, niños. Y Cristo me compró. Yo no puedo venir ahora como el grande, el importante, el único, el espléndido y maravilloso apóstol Pablo. No, yo soy un siervo, un esclavo, me ha comprado. Y de la misma manera que antes servía al pecado porque él era mi dueño, ahora sirvo a Cristo porque él es mi dueño. Y ya no vivo yo, ahora él vive en mí. Si él dice derecha, derecha que voy. Si él dice izquierda, izquierda que voy. A mí me gusta la murmuración, pero si él dice que está mal, quítalo de mí, Señor, porque no lo haré más. A mí me gusta eso, pero si él dice que está mal, quítalo de mí, porque no lo haré más. Porque ya no vivo según mis deleites y deseos. Yo no soy mío, pertenezco al Señor. Ahora vivo para su gloria. Amén. Amén. Esa tiene que ser nuestra vida. Ese hombre estaba enamorado de Dios. ¿Y sabes quién se enamora de Dios? El que entiende lo que Dios ha hecho por él. Amén. ¿Te acuerdas aquel hombre que llegó a orar y dijo: oye, yo oro, yo ayuno, yo busco la palabra, yo soy celoso de la ley, yo voy al templo, yo no soy como ese sucio? Y al lado, humillado, con la cabeza en el suelo, un publicano que dice: yo soy un simple publicano, pecador, no merezco de tu gracia, no merezco de tu misericordia, no merezco nada. Y Jesús pregunta: ¿quién bajó más justificado? Claramente Dios perdonó al publicano y no perdonó al fariseo, porque Dios exalta al humilde, pero quebranta, humilla al que se exalta a sí mismo. Después cuenta una parábola de ese hombre que debía mucho dinero a su amo, ¿te acuerdas? Que debía una deuda y no tenía para pagarla, y el amo le dice: ¿sabes qué? Se la perdona. Ahí él sale y se encuentra uno que le debía menos a él, y lo empieza a extorsionar, como que lo coge de la camiseta: págame lo que me... ¿No? Él no se acuerda que lo acaban de perdonar. Él no se acuerda que lo acaban de perdonar. Al final acaba pagando las consecuencias. Hay una frase que leí una vez en la escritura, que a mí me gusta mucho, que dice: al que mucho le es perdonado, mucho ama. ¿Sabe la gente que no da valor a Cristo? Es la gente que todavía no es consciente de lo mucho que ha hecho mal y que Cristo le ha tenido que perdonar. Esa gente que mira a fulanita de la iglesia, era yonki y traficaba con droga. Yo como mucho le había gritado alguna vez a mi marido. Ahí esa persona que era una yonki, traficante de droga, está humillada ante Dios, y Dios la ha puesto en un lugar alto. Le ha hecho heredera del reino, y esa persona que cree que está aquí porque, madre mía, ya parecía cristiana sin conocer a Dios, esa persona es heredera seguramente del infierno por su orgullo y soberbia, porque no cree que necesite casi a Cristo. Oye, Cristo, por mí con dos latigazos hubiera sido suficiente. Tampoco hice tanto daño en esta tierra. Pero cuando uno reconoce que era un vil pecador, cuando uno reconoce que no servía para nada, sucio, miserable, un gusano, solo trapo de inmundicia, uno vive una vida de gratitud a Dios, diciendo: ¿cómo te voy a fallar si me has salvado y no merecía ni siquiera una palabra de perdón sobre mi vida? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a fallar? ¿Cómo te voy a dar la espalda? ¿Cómo voy a traicionar tu santidad viviendo en pecado? Si lo mucho que me has amado, con lo mucho que has hecho por mí, ¿cómo te has entregado por mí? ¿Cómo te voy a devolver orgullo cuando tú te diste humilde a mí? No, hermano, cuando uno reconoce lo que es entonces que viene a vivir una vida diferente con Dios. Tú no vas a vivir una vida diferente con Dios mientras creas que todo lo que estás haciendo no fue fruto de que Cristo muriera. No, yo hago esto, pero yo no creo que Cristo tuviera que morir por estas tonterías. Lo que a ti te parece tontería, Dios lo llama pecado, y era motivo suficiente para que toda su ira cayera sobre los lomos de su hijo. Job creía que era, como dice Douglas y hemos oído muchas veces, la última Coca-Cola del desierto. Justo, además Dios lo dice, ¿no? Mira, qué hombre justo, íntegro, intachable. Hay un día, Job ya revienta y va a hablar con Dios. Y va a quejarse a Dios: Señor, porque él sabía que no tenía derecho, pero dice: yo lo intento, al menos expreso mis sentimientos y me desahogo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor?
Y Dios empieza a hacer un montón de preguntas a Job. Lo he dicho aquí varias veces. Es un libro maravilloso. A mí me encanta esa historia. Job empieza a Dios empieza a preguntarle a Job: Job, ¿tú podrías dar de comer al cachorro del león si yo no lo hago? ¿Tú podías manejar las nubes, sacarlas y ponerlas para llenar los lugares de lluvia oportuna? ¿Tú podrías manejar las constelaciones y los planetas de manera que ninguno chocara entre sí? ¿Tú sabes el secreto que hay para que se haga granizo, lo que provoca el frío, lo que no? ¿Tú sabes cuánto tiempo dura el embarazo de una cabra montesa? ¿Tú sabes y conoces los rincones de la tierra, por dónde sale el sol y dónde se va? ¿Tú sabes cuánta agua hay en el mar, o dónde acaba el mar, o dónde acaba el río? ¿Tú sabes algo? Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las cosas? Dios se presenta a Job como diciéndole: ¿qué me vienes a decir a mí? ¿Qué me vienes a contar? ¿Quién crees que eres? Hasta que Job un día agacha la cabeza humillado y dice: soy un vil pecador. Hasta el punto de decir: mira, maldigo el día que nací todo. Job pasó una experiencia muy mala, pero un momento se encuentra ante Dios y dice: soy un vil pecador. Hermano, yo estoy aquí hoy para, con la esperanza que tengo puesta en la palabra de Dios, tú te llegues a sentir un vil pecador. Para que tú te llegues a sentir, hermano, la manzana podrida del cesto. Para que tú te llegues a sentir sucio. Para que tú te llegues a sentir malvado, un malhechor. Y para que tú llegues a reconocer que por ti tuvieron que matar a Jesús. No solo por mí, no solo por algunos, por ti también, y por tus pecados. Porque solo cuando reconozcas esa maldad en tu corazón, buscarás en arrepentimiento a Dios. Y vivirás una vida de gratitud y podrás decir: ahora soy un siervo de Cristo, porque ahora he entendido de verdad lo que Cristo ha hecho por mí. Tú no vas a servir a Dios porque el pastor te insista mucho de lo que tienes que hacer por Dios. Tú solo vas a servir a Dios de verdad. De verdad significa en la iglesia, fuera de la iglesia, con quien estés y donde estés, cuando tú encuentres sentido a tu vida en dirección a Cristo. No por la presión de lo que el pastor demanda, sino por reconocer lo que Cristo ha hecho por ti en aquella cruz. Ha muerto por tus pecados. Ha muerto por la maldad de Tony, ha muerto por la maldad de Eugenio, por la maldad de Cecilia, por la maldad de Regina, por la maldad de Clicia, ha muerto por mi maldad, ha muerto por Cecilia, ha muerto por Alberto, ha muerto por Marcos, ha muerto por Alexandra, por Brian, por Michelle, por todos los que estamos aquí. Todos éramos malos y somos todavía malos y malvados. Y Él merece que podamos ir ante todo el mundo y decir: ¿sabes qué? Yo estoy enamorado de ese hombre, yo estoy apasionado de ese hombre, porque soy malvado, era más malvado, sigo siendo malo, y aún así me ha amado y se dio a sí mismo por mí. Amén. Pablo no hablaba de otra cosa, allí donde iba decía: yo soy siervo de Cristo. Ya, pero no hablemos de religión, a él no le preocupaba si incomodaba, si molestaba, si encajaba o no. Yo soy Pablo, siervo de Cristo, quien le quiera a Cristo viene conmigo, quien no, no encaja en mi vida. Yo no puedo separar a Cristo. ¿Quién eres tú para decir: ay, no, pero es tu familia, respeta un poco y no hables tanto de Cristo? ¿Quiénes son ellos? Tan importantes para decir: Cristo, échate a un lado, que ahora tú no puedes entrar porque incomodas. A Pablo no le molestaba incomodar. A Pablo no le molestaba que sentara mal. Pablo decía: yo soy Pablo, él ha hecho tanto por mí, él ha hecho todo por mí. Yo no voy a ocultarlo detrás de mí a ratos. Él viene delante de mí, y a quien no lo guste, que no mire. Él es mi Cristo, Él murió por mí, Él me cogió cuando era un asesino y ahora me ha hecho un predicador de la palabra. Soy siervo de Él, y a quien no le guste esta historia ya no encaja en mi vida. Yo no tengo que encajar en la vuestra. Quien encaje en la mía sabe que Cristo está en medio. Amén. Amén. ¿Qué pasión tenía ese hombre? ¿Qué pasión? La segunda cosa que Pablo dice, y voy a ser rápido en las últimas dos: llamado a ser apóstol. En segundo lugar, Pablo pone su oficio. En segundo lugar, Pablo pone su ministerio, su trabajo. Dice: yo soy un siervo, pero por la gracia de Dios he sido llamado a ser apóstol. Apóstol, hermanos, de alguna manera, y ojo lo que voy a decir, somos todos. Pastor, o no hay, o hay, o somos todos. Explíquese, la palabra apóstol solo tiene un significado: enviado. Y en el fondo todos somos como apóstoles, enviados a predicar la palabra con una misión: predicar el evangelio. Amén. Solo que Cristo escogió a un grupo selecto de apóstoles, les dio un
oficio, en el que no solo les dio una misión, sino les dio la capacidad y el poder para poder hacer efectiva esa misión. Les dio autoridad. Es como que todo lo que decía uno de esos hombres iba sellado por Cristo. Si ellos decían, hay que hacer así, es como si Cristo lo dijera. Si ellos decían, mujeres, sed decorosas, mujeres, vestíos con ropas decorosas, no compréis nada ostentosos, no con joyas así muy, muy exageradas, sed sumisas a vuestros maridos. Todo lo que ellos decían era sellado por Dios. Esa era la autoridad que tenían los apóstoles. Y ahora quiero hablar de esa palabra, apóstol, para que al menos hoy en esta sala salgamos todos con la convicción de que ya no hay. Número uno, no todos los discípulos de Dios son apóstoles. Él cogió a 12, los separó y los hizo apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Les dio un título separado. Escogió a 12 y los llamó apóstoles. Déjame decirte una cosa. ¿Tú crees que... Yo creo que los números en la Biblia y las cantidades son importantes, no son casualidad. Yo creo que 12 significa algo. ¿Por qué? Las tribus de Israel. ¿Cuántas fueron? 12. Si tú lo estudias en profundidad, hay una que está como dividida en dos. Lo hablaba con, creo que con Brian el otro día. Hay una que está como dividida en dos. Son como 12 más una. Son como 13, realmente. Estudia la historia. Los apóstoles son prácticamente igual. Fueron 12 más uno que se añadió así abortivo. Pablo. Pero te digo una cosa, cuando tú lees Apocalipsis, en esas imágenes que se ven de Apocalipsis, habla de 24, de 12 apóstoles y 12 tribus. Ya no entra Lucas Luna, ya no entra Maldonado, ya no entra César Castellanos, ya no entra nadie más. El propio libro de Apocalipsis habla de los 12 apóstoles y las 12 tribus. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? En esa imagen, ¿dónde entran los otros? No, Jesús dijo, mira, yo tengo muchos discípulos, os he llamado a todos y he cogido a 12, a los cuales, aparte de discípulos, os llamo apóstoles. Segunda cosa que tenemos que entender es que todo apóstol tenía que haber visto a Cristo. Tenía que haber visto visiblemente a Jesús. Tenía que haber estado caminando con Jesús. ¿Ustedes recuerdan que un apóstol murió? El primero de todos en morir, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Judas. ¿Verdad? ¿Suicidó? Chao, chao. ¿Qué hacen? No podemos ser 11. Tenemos que ser 12. Y ellos mismos dicen, vamos a elegir uno a suertes. Que la suerte cayó sobre Matías. Tenían dos candidatos. Parece que los apóstoles se elegían muy al tuntún, ¿no? Bueno, tenemos dos. Matías, cara o cruz. Cara. ¿Y tú? Pues cruz, venga. Cara, Matías, apóstol. Era muy guay, una decisión infalible, ni un examen de teología, nada. Eligieron a Dios, pero había un requisito especial. Cuando fueron a elegir otro apóstol, Hechos 1.21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿qué requisito tenían que tener esos apóstoles? ¿Que podían ser los sustitutos de Judas? Tenía que ser de esos hombres que habían estado con ellos mientras el Señor Jesús estaba allí. Esa es la crítica que hacen a Pablo. Pablo, tú no caminaste con Jesús. Tú no estuviste viendo su resurrección. Tú no lo viste bautizarse. Tú no caminaste con él. Tú no has visto a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro especial con Jesús. Cara a cara, personal, en medio de un camino. Pero Pablo era consciente y lo proclamaba. Yo he visto a Cristo. De otra manera, quizá no he andado con vosotros, pero yo he visto a Cristo. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él reconocía que él había caminado con el Señor. Había otra cosa para que la gente aceptara que Pablo era un apóstol escogido por Dios. Número uno, eran los 12 escogidos, tenían que haber sido escogidos por Dios. Número dos, tenían que haber visto a Dios. Pablo dice, yo he visto a Dios. Pero número tres, y la que en aquel entonces era más importante, ¿recuerdan a Pedro? Que a Pedro le sacaban los enfermos, incluso su sombra los curaba. Y aquel hombre que estaba en la puerta de un templo llamado La Hermosa, si no me equivoco, que Pedro se acerca y le dice, mira, no tenemos oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levanta y anda.
Jesús les dio una autoridad sobrenatural. Tú puedes ver milagros en algún culto porque Dios sigue haciendo milagros, pero tú ya no encuentras estos hombres que van por la calle diciendo, levántate, saca esto, la sombra de ellos va curando. Ya no lo ves, ya no lo ves. Dios les dio una autoridad especial, un poder había en ellos de parte de Dios que los usaba extremadamente. ¿Para qué? Para que el evangelio se expandiera rápido y la gente creyera por lo que veía. Y Pablo fue usado de esa manera. Por eso los apóstoles empezaron a creer. Jesús dijo que le picaría cosa mortífera y no morirían, ¿verdad? Y a Pablo le picó una serpiente y no murió. Y no solo eso, él también dice en 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo dice, he visto a Cristo y la prueba que es que lo que hablo es palabra de Dios, y no solo eso, que Dios me respalda con señales, con prodigios y con milagros. Ahí la gente lo tuvo que aceptar. Pero miren la humildad de Pablo. Pablo decía, de todos los apóstoles yo soy el último. Pablo decía, yo de estos, yo soy el abortivo, yo soy el adoptado, yo soy el último. Mirad a los doce, yo soy la sobra, pero yo soy apóstol. Miren la experiencia que Pablo cuenta también en 2 Corintios 12, de 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo. No, era tan humilde que no quería decir que era él. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde yo palabras infalibles que no le he dado al hombre expresar. Hermano, todo el mundo notó y sabe que Pablo está hablando de sí mismo, de su encuentro con Dios, de dónde él aprendió las cosas, de dónde él aprendió la palabra de Cristo. Él aprendió con Cristo, fue llevado al paraíso, fue llevado junto con Cristo. Cristo le enseñó la palabra. La prueba más grande de un apóstol era que todo lo que el apóstol hablaba era respaldado por las Escrituras. Los apóstoles nunca contradecían las Sagradas Escrituras, nunca contradecían a Moisés, nunca contradecían a los profetas, nunca contradecían la ley. Es más, Pablo, no sé si en Romanos cita como, o en todas sus cartas, como 41 veces el Antiguo Testamento. No había contradicción entre Pedro y Pablo, lo que enseñaba uno lo enseñaba el otro, una doctrina perfecta. Y otra cosa muy importante, cuando un hombre era escogido por Dios para ser apóstol, lo que el hombre decía era palabra de Dios y se cumplía. Si ahora creemos que hay apóstoles y viene, por ejemplo, un loco de esos y dice, no, el diezmo de Adán y Eva fue, no, el pecado de Adán y Eva fue robar el diezmo a Dios, hay que aceptarlo, porque si son apóstoles, es palabra de Dios. No, hermano, ya no hay apóstoles, ya no hay esa autoridad, ya no hay ese poder, ya no hay ese control, ya no hay ese dominio. La Biblia dice que nosotros estamos todos puestos en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. ¿Saben qué es un fundamento? Los paletas lo sabrán. Hacen una base bien sólida y grande, y encima de esa base ya pones todos los tochos que quieras y para arriba vas haciendo pisos. Pero dependiendo de los pisos, tienes que tener una base. Tú no haces una base, pisos, no, haces una gran base y de ahí levantas el piso. Y nosotros somos ese edificio en Cristo, en el que los apóstoles y los profetas son la base. Y ahora los pastores, los diáconos y toda la gente somos esos tochitos que estamos encima, edificados sobre lo que los apóstoles y los profetas enseñaron, inspirados por Dios. Amén. Pero lo que más le picaba a Pablo es que decía que la gente al principio dudaba de su ministerio, y él algo tenía muy claro: yo no he sido llamado por hombres, yo he sido llamado por Dios. En Gálatas 1:1, Pablo también se presenta, pero ya no se presenta solo como el siervo. Para defender su ministerio, Pablo dice, Pablo, apóstol, y hace un inciso, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Soy apóstol y no depende de vosotros, soy apóstol porque Dios me ha escogido. ¿Saben cuál es la prueba? Que Dios tiene elección, Dios escoge personas, no solo para un cargo, sino también para una obra. Mira lo que Dios dice al profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pablo, Dios no solo tiene sus escogidos para salvación, también para una obra.
En Efesios fue Pablo el que dijo, él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y pastores, a otros evangelistas, a fin de que todos fuéramos edificados. Él dio. La gente dice, pastor, ¿cómo sé si soy pastor? ¿Cómo sé si soy llamado al ministerio? La primera prueba de un pastor, la gente dice, no, tienes que ir ahí, ver las características. Tiene que ser irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser no pendenciero, tiene que ser un montón de cosas. Ahí hay gente que dice, no, yo tengo estas características, puedo ser pastor. No, no, la primera característica es, tiene que ser llamado por Dios. Hay gente irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar, pero no tiene un llamado. La primera base de una cosa que Dios te va a encomendar es el llamado de Dios. Porque sin el llamado de Dios, ¿sabes qué? Vas a ser irreprensible, marido de una sola mujer, tal y tal, tal y tal, y tal y tal. Pero cuando llegue la prueba, la adversidad, vas a tirar la toalla y vas a decir, esto no era para mí. La prueba de que uno es llamado por Dios es el respaldo de Dios. Hay una frase que leí una vez que me encanta y espero que se la grabe en el corazón. Dios no te lleva a un sitio donde su gracia no te sostiene. Donde Dios te mande ir, su gracia te va a sostener. Dios no te va a pedir algo que Él no te va a respaldar para que hagas. Dios no le va a decir a Noé, Noé, móntate una arquita, anda. Y de golpe no hay madera, no hay nada. Si Dios dijo, monta un arca, yo te traigo lo que necesito. Moisés, saca a mi pueblo de Egipto. Ya, pero yo no sé hablar, yo no soy esto, yo estoy mayor, yo esto. Si yo dije, ve, yo te respaldo. Gedeón, hace, ah, yo soy un cobarde, yo soy el pequeño, yo soy el que te he dicho que vayas. Y cuando Dios dice va, Dios respalda. Amén. Hermano, si algo fracasó en el camino, probablemente es que no fuera a propósito de Dios. Porque lo que Dios demanda, Dios respalda. Dios no te va a pedir que hagas algo y luego quedes humillado, porque el que queda humillado es Él. Si Dios demanda algo, Dios respalda algo. Donde Dios te manda, su gracia te sostiene. Amén. Amén. Y por último, y para terminar, Pablo era el siervo. Pablo era llamado a ser apóstol y separado para el Evangelio. Hay una cosa que es muy curiosa, que muchas personas dicen, pero eso tiene lógica. Se lo podía haber ahorrado, podría haber dicho, Pablo, apóstol. Ya daríamos por hecho que es un siervo, ¿no? En el orden de importancia de Pablo, Pablo se sentía más siervo que apóstol. Y otro podía haber pensado, pastor, pero Pablo podía haber dicho, yo, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, no tendría que haber dicho separado para el Evangelio, porque todo el mundo ya hubiera pensado, todo apóstol es llamado a predicar el Evangelio. Es más, todos nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué Pablo lo especificó? ¿Por qué? ¿Qué era Pablo antes de ser apóstol? Fariseo, ¿verdad? Y de los buenos, ¿verdad? De los celosos, ¿verdad? ¿Saben qué significaba fariseo? Significaba separado. ¿Saben qué hacían los fariseos? Andaban por la otra calle. Cuando habían dos calles. Si venían los pecadores por aquí, los fariseos iban por la de la izquierda. Si los pecadores estaban en la plaza, los fariseos no estaban. Donde había un pecador comiendo, el fariseo no entraba. La cuchara que el pecador había usado, el fariseo ya no la usaba. La mesa que estaba un pecador, el fariseo ya no comía ni en la misma sala. Ellos creían que estaban separados para Dios. Pero Pablo está diciendo, yo he sido separado para el Evangelio de Dios. ¿Saben por qué significa eso? Pablo dice, yo ahora he entendido lo que significa realmente ser santo, ser separado. Los hombres separan a los hombres dividen a los hombres hacen distinción, y esto lo he dicho y lo repetiré. Llegas a un congreso, la primera fila, la de honra, reservado, reservado, reservado. ¿Para quién? El pastor fulano de tal, el pastor fulano de tal, el pastor fulano de tal. Acaba el seminario, ha predicado MacArthur, Paul Washer, acaba el culto y toda la gente desesperada ahí. ¿Una foto? Y ves al que estaba recibiéndote en la puerta. Buenos días, la paz del Señor. ¿El pastor ha entrado ya? O sea, ignóralo, ¿sabes? Este es simplemente el portero. MacArthur está allí, por favor. Eso es lo que hacen los hombres. Yo vengo de una iglesia y Asambleas de Dios tiene esa tradición. Te ponen las sillas aquí arriba, en el altar. El aniversario de la iglesia, toda la iglesia ahí, los pastores invitados allí. Y eran hombres que a lo mejor cuando conocieron al Señor se arrodillaban, oraban, levantaban las manos, ahora los ves así, pierna cruzada y la Biblia. Cara de serio, como de,
igual yo predicaría mejor. Analizando cada palabra, da igual, Dios no va a hablar conmigo, yo voy a ver si tiene algún error teológico en su enseñanza. Agacha la cabeza cuando algo no les parece bien. A la hora de adorar, que toda la gente está adorando, ellos simplemente, como muchos hacen esto, no expresan ya nada, son los señores. En la comida de la iglesia, con fraternidad, todo bueno, ahí. Hermanos, ¿han traído el plato del pastor? ¿Está listo ya? Primero, ya puede comer el resto. ¿Esto cómo es? Solo falta que alguien lo pruebe por si me quieren envenenar. Por favor, los que prueban la comida del rey. No, pastor, no está envenenada. Comamos entonces. ¿Y qué pasa si yo tengo una reunión, la comida enfriándose? Hermanos, el pastor no viene, pero déjenlo. Déjenlo, mejor comer frío con el pastor que comida caliente sin él. ¡Qué tonterías! Eso es lo que hace el hombre. Hay nombres pastores en una iglesia porque la Biblia habla de ancianos, de pastores, de pluralidad. Pero ¿quién es el pastor presidente? ¿De quién tenemos cobertura? De... Yo, la madre que me parió, qué perdidos están. ¡Qué perdidos están! Yo es que a Jesús me lo imagino en la mesa. Por favor, la silla de bronce. Sí, los demás en la de madera, Jesús en la de bronce. Y el pan, el trozo grande para Jesús. Y la copa, todos una y Jesús con otra. No, comiendo el mismo pan, partiendo el mismo chusco, compartiendo la misma copa, sentándose en la misma mesa, hablando en una sala donde están Marta y María, sentado en el suelo, en un monte se remanga, se sienta. Vamos a hablar. Haciendo milagros, multiplicando panes y peces, queriéndose llevar la gloria, no diciendo, dales vosotros de comer, venga, participa, lo hagamos juntos. Ese es mi Cristo. Y eso es lo que Pablo ha entendido. Yo he sido separado para el Evangelio, pero por Dios, no el Evangelio ese que había aprendido de fariseos, en que, donde están los pecadores y los santos, lo santo y lo profano, lo santo y lo secular. ¿Usted qué hace? Yo soy pastor, pero secularmente hablando soy vendedor de seguros. Todo lo que tengo que hacer en teoría tiene que ser para la gloria de Dios. Teóricamente tengo que ser un vendedor de seguros para la gloria de Dios. Ese es el problema, que uno cree que es más cristiano porque es pastor y que glorifica más a Dios porque es pastor. En todo lo que hagas en tu vida puedes glorificar más a Dios, incluso más que un pastor, porque una vida sucia en el altar, tú puedes ver un gran hombre de Dios pero está avergonzando a Dios, y tú puedes ser una simple mujer que frega el suelo contratada por horas, pero fregar con amor, con diligencia, con honra, respetando a tus jefes, y Dios decir, esa mujer me glorifica fregando la casa de los demás. El mundo se para en categorías. La gente viene a estudiar la Biblia. Bueno, pero hasta los ángeles, ¿eh? Ángel, arcángel, querubín, serafín. Aquí todo un gradito más, gradito menos. Las iglesias, llegas y tu placa, siervo. Pedir agua a los que ya en la plaquita. No, hermano, ¿qué más da quien te abra la puerta? Cualquiera puede servir un vaso de agua. ¿Saben qué? El hombre se está cargando el Evangelio de esas maneras. Pablo ha dicho tres cosas y con eso concluyo. Número uno, soy Pablo. Por encima soy Pablo. Antes que apóstol soy Pablo. Me da igual que me llames Pablo, o que me llames apóstol, o que me llames el apóstol Pablo. Yo sé quién soy. Soy Pablo y lo primero que soy es siervo. Uno más. Segundo, llamado a ser apóstol por Dios. Tengo un ministerio y un llamado que me ha dado Dios, no los hombres. Y estoy seguro de ese llamado. Y tercero, he sido separado para el Evangelio. No estoy separado para perder el tiempo, para mandar más, para ser de la clase electa del Nuevo Testamento de los apóstoles. No soy uno más. He sido separado, santificado, cortado para el Evangelio de Dios, para la gloria de Dios, para llevar la palabra de Dios. Lo que en este primer sermón yo veo, hermanos, es que un hombre de Dios, agradecido por lo que Dios le ha perdonado, lo que más va a transmitir es humildad y amor a su Señor. Amén.